Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello. Nice. Hello. Thank you for joining. Thank you for being on time. So let me open the. Good evening. Good evening, good evening, good evening. Nice. Welcome. Déjenme ingresar desde mi phone as well. Siempre me conecto desde dos dispositivos. Por cualquier cosa, pasa algo, estoy conectada. Okay, nice. Thank you for your cameras. Nice. Jasmine, Abigail, Christian, Iris, Elena. I don't see you. Okay, don't forget your name. Stephanie Ramos, solo me ha puesto un nombre, un apellido. So, nice, welcome. ¿Cuántos sabemos ahorita? We are 18. Ya vienen llegando. Vienen arribando los demás. Don't forget, camera, camera, camera. Camera, 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 and your two names. Okay, be careful with the mute. Ahí alguien tiene el partido, están viendo, ya escuché. Hoy la clase va a ser un poco diferente, están con un ojo en la clase y con el otro ojo en la TV. Ya le adiviné, José Manuel, Elpi, están riendo porque está en otro lado, lo veo ahora. Normalmente tienen un fondo diferente y ahora tienen un fondo distinto. Eso quiere decir que están en la sala o enfrente de la TV. Pero les digo, va 0-0. Aquí estoy bien informada yo, 0-0. Así que ahí está. Okay. So, welcome, Neftali. Nice. Ahí está Gabriela, Katie, Becky, Marilu. Nice. No, si faltan y no han venido porque están viendo el partido, yo ya sé. Ahí viene Miguel Quintanilla. Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. So, ahí está Brian. Iris, Elena. Jocelyn, Gabriela, su cámara. We don't see you. Okay, so like always, I'm going to start with the attendance. Okay, ya sabemos que doy un par de segunditos nada más para que ingresen, pero mientras avanzamos, right? So let's see. Abigail. Yes, okay, bye. César, ya que usted me dijo, vamos a ver. César, what day is today? Is due Ferrari. But what day? Day, day, day. Dia. What day is today? What day is today? Wednesday. Okay, ya ves, César. Ya le vamos a preguntar la fecha. Ves. Okay, Miguel Ángel, what day is today? Wednesday. Today is Wednesday. Okay, Wednesday. Wednesday, okay. Today is Wednesday, okay. Nice. Let's see. Carlos Alberto, what's today's date? Good night. Today is Wednesday, February 2, and 2022. Okay, Carlos, nice. Okay. So, ahí está con el partido, Carlos. Ya lo delata su audio. Todos los niños le voy a preguntar ahora. Ya van a ver, niñas, que todos van a estar la narración del partido en el fondo. Yo ok. No, pero estamos 100% en la clase, mis. Ok, ya. Yeah, I see, ajá. Ok. So, están aquí. Y aquí enfrente está Estela y están así como que están viendo la cámara y está la TV. Ya me los puedo, yo ya sé cómo es la tecnología. Ok. So, mentira, vamos a ver. Ajá, nice, Carlos. Today is a February. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Cristian Alberto la misma pregunta.
Okay, it is Elena, no problem. La misma pregunta, Chris, what's today date? What's today date? Today is Wednesday and 2nd February 2022. Ah, nice, Chris. Today is 2nd, okay? So, usted me puede decir, hey, pero ahora es 2, ahora es 2. Ok, en las fechas, el día de ayer creo que lo mencioné, pero no lo vimos a detalle. Las fechas usamos los ordinal numbers, ok. Quiere decir que ahora es 2nd, segundo, ok. Como cuando usted le pregunta a un niño, ¿a qué grado vas? El niño no le dice, voy a 2, voy a 4, voy a 9. No, le dice, voy a segundo, voy a cuarto, voy a 7º, ok. So, esos números son los que necesitamos para las fechas, ok. Por ejemplo, le voy a mostrar, ustedes a veces en las fechas van a ver que le ponen unas letras a los números. Yo no sé si ustedes ya se han fijado. Por ejemplo, ahí les mando first. Si se fijan, si ayer fue primero, ok, we mentioned February the 1st, ¿ok? ¿Por qué le ponen una S y una T? Fácilmente, mire, ahí le puse en el chat y es porque es la, como la abreviación de first. Y normalmente vamos a ocupar las dos letras del final de la palabra, ¿ok? Si ahora fuera primero, usted me va a decir, today is the 1st, no me va a decir today is 1. Ok, me va a decir today is the 1st, ok, y al número 1 se le pone st, que significa first, ok, ahora, ahora es 2, eso en español, ¿verdad? Pero en inglés, today is the 2nd, miren, ahí les mando en el chat, se pone nd, al 2 se le agrega nd, que es la ND del fin, las dos letras del final de la palabra second. Ok, entonces ahora es February the 2nd. Ok, February 2nd, 2022, I'm sorry, or 2022, como usted lo quiera decir. Pero hoy es 2, que sería 2nd. Ok. ¿Cómo va a ser mañana? Mañana le vamos a preguntar a alguien más. Mañana es 3, pero eso en español. Ok. En inglés will be 3rd. Ok. Ahí se lo mando. Mire, se le agrega al 3 la RD, que es la RD finales de la palabra 3rd, que sería tercero. Ok. Carlos, go ahead. Miss, en el caso de las fechas sería correcto pensar que digamos las siglas que se utilizan para las fechas son siempre las últimas dos letras de los números ordinarios. Sí, en este caso sí, pero son diferentes. Ya vemos first, second, third. Hasta ahí que se aprenda usted este día suficiente. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver del 4 para allá. Es más fácil, a todos le vamos a poner TH, ok, porque todos van a terminar con TH, ok, fourth, ok, fifth, a todos se les agrega TH, entonces el que es diferente es el primero, segundo, tercero, de ahí cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo cuarto, todos, ok. Ahora, ¿qué va a pasar el 21? Ok, imagínense el 21 de febrero. Usted me va a decir, today is the 21st. ¿Qué va a pasar el 22? Usted me va a decir, today is the 22nd. ¿Qué va a pasar el 23? Usted me va a decir, today is the 23rd. Ok, hoy es 23, ok, 23rd, ok, y así va sucesivamente. Ya el 24th es TH, porque los primeros tres son los que cambian cuando terminen 1, 2 y 3, ok.
el 4 y para, por ejemplo, ahora fuera 31 de marzo, no sé, 7, 31 de marzo, creo que sí. O sea, si ahora fuera 31, usted me va a decir, today is the 31st, ok, siempre sería como el 1, right? 31st, y hasta ahí, 32 ya no hay calendario de 32 días, llegamos hasta 31 en algunos, right? So, esta es la forma correcta de escribirlos. Usted ve, cuando escriben la fecha en inglés, llevan esas letritas como en pequeñito, ya sea first, second, third, y significa eso que les acabo de poner. Luego, del 4 hacia arriba, todos le van a poner TH. TH, TH, TH. Ya el 21 no, el 22 tampoco, ya lo vimos, y el 23. Luego el 24, TH, 25, TH, 26, TH, y así sucesivamente. 31, ST, porque termina en 1, right? 31st. So, esto es algo que no está en el libro ni nada de la plataforma, pero es extra information for you to know it, ¿ok? Para que usted sepa. Y cuando yo le pregunte qué fecha es, no me diga uno, one, no me diga two, no me diga three. Me va a decir, si ahora fuera, como por ejemplo ahora es dos, me va a decir second, February second. Al que le pregunte mañana, me va a decir February 3rd, ok, ya de ahí el que le pregunté la otra semana ya va a ser con TH, hasta que lleguemos al 21 volvemos a 21st, 22nd, 23rd, ok, so estos números ustedes los van a ver más adelante, los cardinal numbers, right, so, pero ahí está, por lo menos con que se aprende el primero, segundo y tercero, suficiente, ok. Mañana le pregunto a alguien más. So, we are 23 right now. Aquí sí digo 23, miren, porque estoy usando los números normales. Habemos 23 en la clase. We are 23, ok. Pero si usted está, por ejemplo, en una competencia y usted dice, hey, mira, este llegó en el tercer lugar, ahí voy a decir, he is in the third place. No voy a decir he is in a three place, no, sino que llegó en tercer lugar. Mira, este llegó en primer lugar, dice usted. So, he is the first one, el primero, ok. So, ahí van a ir aprendiendo la opción de los números, ordinal and cardinal numbers. So, I have to pass the attendance. Vamos a pasar el attendance. Uy, no, este no es. Estamos buscando el de las 9 y las 10. Aquí está. Ok, so let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Abigail Noemi. It's me. Thank you, Brian Edwin. Brian. Present. Thank you. Carlos Alberto. I'm here. Thank you. Cesar Alexander. Thank you. Nice. Christian Alberto. Christian Alberto. No. Christian Edenilson. No. Edgar Francisco. Present. Edgar. Thank you, Edgar. Elena Gabriela. Present. Thank you. Elvis Aníbal. I'm here. Nice. Gerson Josué. I'm here. Thank you. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. No, me parece escuchar, pero no. Iris Elena. Here, miss. Thank you, Iris. Javier Enrique. No, Javier, no. Jasmine Idalia.
Okay, thank you. Let's see, Jocelyn Gabriela. I'm here. Thank you, Jocelyn. Jessica Guadalupe. Present. Thank you. Jessica Marielos. I'm here. Thank you, Joaquín Antonio. Joaquín. No. Joana Abigail. Present. Thank you, Joana. José Manuel. I'm here. Thank you. Josué Neftalí. I feel good. Thank you. Kelly Abigail. Present. Nice. Kelvin. Kelvin, no. Miguel Ángel. I'm here. Thank you, Miguel. Oscar Alberto. Oscar, no. Rebeca. Perdón, teacher. Él se pidió permiso en el grupo. Ah, ok, Oscar. Sí, alcancé a ver un mensaje, pero no sabía de quién era. Sí, el Oscar y el otro era Edgar Galeano, que tenía problemas de internet. Ok, ok, thank you. A Becky, ahí está. Ricardo Misael. Ricardo, no lo he visto. Ricardo Misael. No. Xiomara Stephanie. I'm sorry. Xiomara Stephanie. Present. Thank you. Rocío Yvette. Rocío Yvette, no. Jessica Marilu. It's me. Okay, perfect. Thank you. So at the end, we are going to validate the attendance. Okay, thank you ahí por el chat. Ya, yeah, hoy se han faltado, agarraron parranda por el partido, okay? So let me share the screen. Now we are going to see some details that we have in the book. Como ustedes saben, tenemos un manual. Este manual usted lo tiene allí en la plataforma. Usted lo puede descargar, usted lo puede imprimir, usted lo puede hacer lo que usted quiera. Porque es su manual, ¿ok? So, no puedo ir como detallado, deteniéndome en todo, porque son un montón de páginas y lo tenemos que cubrir en 4 semanas. Entonces, no, yo me voy a detener o vamos a revisar lo más importante, ¿ok? So, algunas cosas ya las hemos visto, porque en base a esto es como yo organizo los temas que vamos viendo, ok. So, first names sería el primer nombre, right? First name, last name, that would be the, el apellido, right? So, first name, los nombres, y first name, el primer nombre, last name, el apellido, ok. So, then we have popular names and nicknames. Do you know what are the nicknames or what is a nickname? ¿Qué es eso de nickname? Otra forma de llamar a las personas. Ok. En español, a los salvadoreños es un apodo. Ok. Es un apodo. Pero un nickname es un sobrenombre. Así le decimos. ¿Verdad? Un sobrenombre. Exacto. Es algo que no es su nombre, pero a algunos les gusta que les digan el nickname y algunos otros van a decir, no, a mí llámeme por mi nombre. Right. Ahí va a depender. Si usted está con su amigo, le dicen, hey, vos, peluca, y usted no se ofende, pero es su amigo. Pero vi otra gente que le diga así, es como, no, ¿verdad? So, in English, eso es aquí en El Salvador, porque en El Salvador normalmente decimos un apodo y no va a ser algo bonito, sino que le ponen algo chistoso, algo feo. Eso es aquí nuestra realidad, nuestra cultura en El Salvador. Pero estos libros son americanos, o sea, estos libros vienen con la cultura de Estados Unidos. Entonces, para ellos el nickname no es algo malo, para ellos el nickname es su nombre. Ok, y aquí hay unos ejemplos. We have 4 males. ¿Qué es esto de males?
Masculino. Masculino. En females sería femenino. Ok. Por ejemplo, en American or American names, or en este caso, americano de Estados Unidos, porque el libro es de Estados Unidos. Por ejemplo, a un Anthony le dicen Tony. Ok. So a un Christopher le dicen Chris. A un Joshua, Josh. Michael, Mike. Matthew, Matt. Ok. And for females, para las niñas, Elizabeth, Beth. Jennifer, Jen. Catherine, Katy. Nicole, Nikki. Susan, Sue. So los nicknames son los sobrenombres que son con el nombre, right? Igual aquí en El Salvador. A veces nosotros tenemos a Juan y le decimos John. Tenemos a José y le decimos Chepe, right? So ahí está el nickname. So esos son los nicknames. What else we have right here? We have some pronouns right here. Esto lo vimos como el segundo día cuando vimos los sujetos, ¿ok? My, your, his, and her, ¿ok? Este my es mío, right? My name is Jennifer, mi nombre, right? Mío, el my es para mí. Your, ese sería para alguien más. What is your name? ¿Cuál es su nombre? No el mío, el de la otra persona. Y his name is Michael. His es para un niño. Como que usted me diga, mire, él se llama Michael. Él es Michael. His name is Michael. And her es para niñas. Her name is Nicole. Ella es Nicole. ¿Ok? Así decimos. Ella es Nicole. So her. Nice. We have the alphabet, ok. Espero que vengan con la voz de ángel para cantar. Ya les había dicho que los iba a poner a cantar, así como los niños en el kinder. Vamos a cantar. Espero que vengan angelicales, ¿verdad? No vayan a salir aullando ahí el alfabeto. Let's see, vamos a pedir un voluntario. Vamos a pedir aquí ayuda de Josué Neftalí. Vaya, mire, lo adiviné, estamos conectados, ya veo. Antes que levantara la mano ya lo había seleccionado. Eso se llama sinergia, ok. There you go. So, Josué, no va a cantar, Josué, no se preocupe. Usted me va a decir, me va a leer el the alphabet, el abecedario de la A a la Z, ok. So, aquí lo tiene, me lo va a leer nada más. Neftali. Okay. In English. Okay. A, B, C, D, E, F, G, Q, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, okay, Neftali. Nice. Okay, there are just a few letters, como dos, tres que me le inventó ahí una cosita diferente, pero vamos a ver, vamos a ver. A, B, okay. A, B, C, D, E, 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 F, sorry, G, H, H, I, I. Ok, este es I. ¿Cómo no se le va a olvidar? Como cuando le duele algo y usted dice, ay, me duele la panza. Ay, me duele aquí, right? I. Ok. J, K, L, M, and. Mire cómo es la pronunciación. M. No me haga así, en, no, M, M, ok, N, este es más corto, M, O, 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 P, 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 Q, Q,
Q, R, S, T, U, V. Ok, esta es B. Y esta es como V. Ok, como decir Victor. V, ok. W, X, Y, and Z. Z, ok. Zebra, ok. Zebra. Si usted me dice sí, es otra cosa en español, right? Z, Z. Ok. Vamos a ver. Otro voluntario. Otro voluntario. Si no hay voluntario, vamos a tener víctimas. Pero si hay Iris, Elena. Ok. Iris. Ahora usted, Iris, me lo va a leer, pero in the opposite. From Z to 8. Ok. De aquí para acá me lo va a leer usted, Iris. Vamos. Ok. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, I. No, A. A. Okay, nice. It is Elena. Okay, nice. Okay. Carlos, Carlos, the same story from C to 8, okay? C to 8. Yep. Z. Disculpa, no sé si está entendiendo mal. ¿Desde la C, 8 letras? No, from no, letter C until letter 8. Todo, de atrás okay, para okay. Adelante, como decimos. Ok. Z, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Ok, nice. Ok, yo sé que todos quieren leer el abecedario para ver si se lo pueden. Espero que sí, que se lo puedan. Ok, pero vamos a ver si es cierto. Ahorita mismo vamos a ver cómo vamos a practicar el ABC, the alphabet in English, okay? So I'm going to ask you some questions and I'm going to ask you to spell some words. Cuando yo le digo spell, spell, esta palabra que está aquí, mire, spell. So cuando yo le digo spell, ¿qué quiere decir? Deletrear. Deletrear, ok. Si yo le digo, how do you spell your last name? Le estoy diciendo que, ¿cómo me deletrea su apellido? Si yo le digo, how do you spell your first name? ¿Cómo deletrea su primer nombre? ¿Qué va a hacer usted? Deletreármelo, ok. Eso sí le pregunto el nombre, pero no sé qué le voy a preguntar. No a todos le voy a preguntar el nombre, ok. So, let's start. Let's see. Jessica Marilu. Jessica Marilu. How are you, Jessica? I'm fine. Okay, what is your second name, Jessica? No sé cómo sería. My second name. No, primero deme la respuesta. Yo le pregunto, what is your second name? ¿Cuál es su segundo nombre? Usted me va a decir, my second name is. My second name is M A R I L U. Okay, perfect. Nice. Mary Lou. Josué, go ahead. I don't know if you have a question. Usted dijo, para deletrear, como dijo, disculpe. Spell. Spell. Aquí está. Aquí está. Mire, how do you spell? S-P-E-L-L. Ahora, cuando ustedes me digan, como ya tenemos aquí el abecedario, mire, teacher, ¿cómo se dice tal cosa? Yo se lo voy a deletrear y usted lo tiene que anotar,
¿ok? So usted tiene que aprenderse las letras, ¿ok? En inglés. Let's see, Gerson, what is your second last name? My second last name is Bojorquez. Okay, and how you spell it? B-O-J-O-R-Q-U-A-C. A-C or E-C? E-Z. Okay, there you go, there you go. Practican mucho las vocales porque como nosotros tenemos aquí el español, right? So yo digo I y yo me imagino la I latina, pero no, la I es la E, right? So, porque lo tenemos metido aquí en español, pero ahorita estamos en inglés, okay? So, tiene que estar claro con las vowels. Las vowels son las vocales. Okay, thank you, Carson. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Elena Gabriela. Hello, Elena Gabriela. Hello. Hello. What is your first name? My first name is Elena. And how you spell it? E-L-E-L-A. Okay, perfect. Elena, right? Nice. Thank you. Nice. Let's see. Elvis, Aníbal, Elvis. How are you, Elvis? Okay. Nice. Okay, so Elvis, what is your favorite color? My favorite color is red. Red, and how you spell it? R. E-D. Ay, qué facilito, dijo uno, cortito para que no me cueste tanto, dijo Elvis. Ok, it's nice. It's true. Anda buscando lo más corto. Ok, nice. Let's move on with Abigail Noemí. Ok, Abigail, what is your last name? My last name is Martín. And how you spell the word Martinez? M-A-R-T-I-N-E-Z. Z, okay, Z. Okay, Martinez, right? Perfect. Let's see. Jasmine Idalia. What is your favorite food, Jasmine? Yes. What is your favorite food? No, listen to the question. What is your favorite food? Esa pregunta la vimos ayer o antier, creo yo, que estuvimos haciendo esa práctica, right? So, ajá. ¿Qué se me hizo? Jasmine? No me acuerdo. Ok, ahí le va a ayudar Neftalí. Ajá, Neftalí, what is your favorite food? My favorite food is chicken. Okay. Chicken, and how you spell chicken? Ya, ya les conté el chicken. My favorite food is hamburger. Hamburger, okay. And how you spell the word hamburger? Jasmine? Deletréeme la palabra hamburger. A-M-B-U-F-D-A-N-H.
Ok. Vamos a practicar ahí el abecedario. Jasmine, hay que practicar. Ahí hay un montón. Ahí en YouTube pueden encontrar las canciones del abecedario. Porque la pronunciación tenemos que saberla. Ok, de ahora en adelante, cuando usted me dice, mire, ¿cómo se dice tal cosa? Ah, se dice así. No, yo se lo voy a deletrar. It's A, B, and C, bla, 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 bla. Y ustedes lo deben de anotar. Ok, so let's see. The next one is for José Manuel. José Manuel. So, José Manuel, let's see, what is your favorite subject? Favorite subject? Yes. What is your favorite subject? He or she? ¿Qué es subject? Ahí se los puse en el chat. Hola, hola, creo que me frisé. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Creo que ya regresé. Hola, hola. Hola, hola. Aquí estoy.